Hello, hello. Hello, hello. How are you doing? How's everything? Hello, hello, Rina, Gabriela. Hello. Hello, how's everything? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nice. Bienvenidos, bienvenidas, welcome. Es un gusto verles. Vamos a esperar un segundito más que se vayan conectando todos, ¿ok? Para poder iniciar con la clase. Y me acerco en lo que vamos preparándonos para que. Vamos a esperar un ratito a que se conecten todos para poder iniciar. Okay, good evening. How are you doing? I hope you guys are doing great. Ya estamos conectados 19. Quiero en primer lugar agradecerles por estar a tiempo conectados. Al mismo tiempo felicitarles por su iniciativa, por su compromiso y por esa motivación que traen para aprender el idioma. Son ya las 9 en punto, solo vamos a estar una hora, es bien rápido el tiempo que vamos a estar. Espero que este tiempo ustedes vean con la mejor actitud para preguntar y para participar. Así que mi nombre es Armando y pues es un gusto ser su facilitador. Y en esta sesión yo espero ser el que menos hable, sean ustedes quienes pregunten y practiquen el idioma. Okay. Para mí es un enorme placer una vez más poder compartir con ustedes mi experiencia en el idioma para que puedan aprenderlo y eso sirva, ¿verdad?, para la vida. Me gustaría antes de comenzar preguntando si ya todos tienen acceso a la plataforma para que podamos ya estar todos en la misma página. ¿Todos vieron ya la plataforma? ¿Han accesado? ¿Sí? Hagamos algo, me mandan al chat ahí un mensajito diciéndome si ya tiene acceso o no. Yo voy a estar hablando Spanglish, ¿ok? Sí, I'm gonna be switching to Spanish and English at the same time. Because I really want this to be clear. Quiero que eso esté claro y por esa manera vamos a estar. Y al mismo tiempo ya tenemos uno, dos, tres, cuatro que confirman. Me gustaría también preguntarles si alguno de ustedes ya ha estudiado inglés previamente o si es primera vez que estudia el idioma. Levánteme la mano, aquel así con virtualmente, ¿quién es primera vez que estudia inglés en esta sesión? Primera vez. Emma y solo Emma nada más. Rina también. ¿Eh? Carla. Vaya, muy bien. Está bien. Eso significa que los demás tienen ya una idea, ¿verdad? Una idea del idioma. Ok, bueno, está bien. Les agradezco su confianza. Pues la idea es que ustedes se sientan cómodos y puedan practicar en ese espacio. Solo es una hora, como les decía. Tenemos que aprovecharla al máximo para preguntar. Y de esta manera, pues, ir aprendiendo, ir entendiendo los temas, los contenidos.
Es importante algunas cosas generales. Les voy a compartir pantalla para dárselas a conocer para aquellos que es primera vez que tienen clases con nosotros. ¿Okay? Entonces, comenzamos. Ya los que tengan problemas de acceso, yo les pido que al grupo manden su información. Y pues ahí tenemos soporte técnico también que nos va a ayudar a que todos tengan acceso a las cuentas. A las cuentas en línea, a la plataforma, porque ahí tienen que ir completando los ejercicios que están asignados. ¿Ok? Entonces, algunas cosas generales. Quiero que alguien me ayude a leer. Vamos a ver quién es el primer voluntario que nos ayuda a leer. Moris, gracias. Léanos los primeros dos ítems. Buenas noches, compañeros. Dice, es necesario obtener un promedio de tareas y evaluación para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se trabajan en ellas curso después de cada clase. Okay, gracias. Usted puede incluso, gracias Moris, se puede incluso adelantar o se puede, digamos que estamos trabajando en la sección número uno, usted ya puede ir, dice Carla, no, hombre, yo ya le entendí este tema, me voy para la siguiente, se puede adelantar, no hay ningún problema. El problema no va a ser que se adelante, el problema va a ser si se va a quedar atrás, ahí sí se sería un problema. Entonces yo esperaría que ustedes vayan ahí, dejen el tiempo, se organicen, que se motiven. Entonces, ¿cuál será su mejor manera de? Yo siempre digo, y espero pues lo tomen, lo consideren esto. En primer lugar, como es quizás una nueva experiencia para la mayoría, o quizás algunos ya han estudiado previamente el idioma, saben de eso. Es importante que nos automotivemos. Yo que ustedes ya mañana tempranito me compro un cuadernito nuevo. Quizás me compro unos marcadores por ahí, unos colores ya para empezar a escribir palabras nuevas, expresiones nuevas. Me empiezo a investigar, me voy a Dollarcity, busco algunos stickers, me los pego por ahí. ¿Cómo se va a motivar para que se siga estudiando, quiera aprender? Porque si usted no es organizado de repente, pues si va notando donde lo primero que encuentra, después quiere estudiar, no haya que estudiar, ¿verdad? Si usted, incluso yo siempre recomiendo cuando comenzamos un curso desde que tenga ordenado sus cosas, algo bien básico. Tiene sus cuadernitos de apuntes, si puede imprimir el manual, lo imprime, no es obligación. Sabe dónde lo va a encontrar, en su habitación, en su sala, y tiene usted una mesita donde está en su lugar para estudiar inglés. Piense que de aquí para allá usted es un estudiante de inglés y va a estar aprendiendo siempre, ¿verdad? Su celular en inglés, Facebook en inglés, todo en inglés porque quiere aprender el idioma. Tiene que buscar motivarse. De repente aprende una palabra nueva, la comparte con un amigo, la escribe en un sticker, la pega en la pared, en su refri, usted se la anda aprendiendo, anda incentivando su cerebro, porque eso es vital para que usted siga aprendiendo. Cuando comenzamos en un proceso como este, un proceso de autoestudio, de bastante disciplina, ¿verdad? Porque si usted deja todo para el jueves en la noche, va a estar cansado, frustrado y ni va a hallar qué hacer. Pero si usted se sabe ordenar y ubicar, de lunes hago lo que me toca, martes, si no me pude lunes, pero martes me pongo al día. Eso es importante para que no se vaya de. Porque muchos comienzan, pero de pocos terminan, que no sienten la carga. Pero como usted es una persona organizada, sabe manejar su tiempo, créame que se va a sentir motivado, está tranquilo y satisfecho con lo que va logrando. Así que yo les digo que el esfuerzo que hagan en clase, pónganle interés. Miren, ustedes van a ser otras personas que van a hablar el idioma, lo van a hablar porque si se lo proponen. Yo siempre les cuento que el inglés es una habilidad. Saben que una habilidad se puede desarrollar. Luis dice, hey, Luis Antonio dice, yo voy a aprender a hablar inglés. Me lo voy a proponer. Es una habilidad, así como aprender a jugar fútbol y aprender a tocar la guitarra es una habilidad. Así es el idioma inglés, lo explican los expertos, que es una habilidad. Entonces las habilidades, algunos nacen con las habilidades, otros las desarrollan. Entonces las pueden desarrollar. Así. Entonces, pero ¿cómo se va a desarrollar? Se va a desarrollar a través de la práctica, todos los días, constantemente. Eso no es una clase de motivación, simplemente les estoy diciendo cosas que funcionan y creo que es importante que no las olvidemos. Quizás ya las sabemos, pero es importante recordarlas.
Así que bienvenidos, pónganse las pilas, pregunten. Aquí yo quiero hacer el que menos hable en la sesión y que ustedes pregunten bastante, ¿ok? Eso es que se sienta cómodo, que se sienta cómodo y pregunte, porque de repente, pues, por ejemplo, ahorita ya son ya pasaron 10 minutos, ¿verdad? Y miren, y no hemos ni comenzado con la clase. El tiempo pasa bien rápido y espero que usted tenga la confianza de preguntar. Si no entiende, miren, díchela, a saber qué acaba de decir, explíquenme una vez más. It's my obligation to explain to you again. Es mi obligación explicar una vez más. That's why I'm here for. Para eso estoy aquí. Así que, bienvenido una vez más. Los otros dos puntos. Le vamos a pedir a alguien más que los lea. Los otros dos. Todas las tareas. A ver quién nos ayuda ahí. Gracias, César. Vamos, César. Por favor. Buenas noches. Dice el segundo, ¿verdad? El segundo y el último. Ok. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Exacto, vaya, ahí está bien claro. El viernes no hay clases. Porque es de lunes a jueves. Entonces, de viernes usted se encarga de que esté todo terminado hasta la sección. Ya les voy a mostrar dónde están las sesiones para que vayan ustedes teniendo en cuenta eso. Y pues ahí les voy a mandar alguna información si considero necesario al grupo de WhatsApp. A mí me gustan siempre las clases en línea porque ustedes pueden aprender. Uno puede estar allá por la Unión, yo estoy en Sonsonate, ustedes están en la Unión y estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces es una de las virtudes, de las bondades del acceso al Internet, ¿verdad? Así que eso es bonito. Si yo creo que es necesario, les mando ahí al WhatsApp un listado de unos 1000 verbos que se nos aprendan para mañana, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? O sea, hay una listita de cosas importantes, te las van estudiando y se las aprenden. Nuestro cerebro, clase, tiene la capacidad de aprender tanto como nosotros lo ejercitemos, así. Sí, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, el Papa Juan Pablo II, que ya está en su mejor vida, él hablaba con dialectos y con idiomas. Si ustedes no sé si han leído la biografía, yo recuerdo haber leído por ahí que le hablaba más de 50 dialectos y idiomas, o sea que era una. Sabía un montón, entonces nosotros ahí apenas el inglés, tenemos que aprenderlo y hablarlo y usarlo. That's the point. Así que ahí vamos a asignarles tareas adicionales si es necesario. Vamos a continuar. De esta parte, solo quiero que quede claro lo siguiente: semana número uno, esta semana, viernes, nuestra misión es haber terminado sección uno y sección dos. Sí. Luego, la semana 2, sección 3, y hacemos un examen medio, la midterm. Semana 2, pero semana 3, sección 4. Y la última semana, ahí por ya del 10 de diciembre para allá, que eso termina el 14, ya está finalizando, todos contentos que terminaron el primer módulo, ¿verdad? Con un porcentaje satisfactorio. Eso sí, quieren tomarle captura para que lo vayan recordando. Se van quedando, ¿va? Nosotros ya hablando en la semana 3, en la sesión 4, y uno por ahí todavía en la sesión 2, ¿va? Ahí sí se va a sentir frustrado y, se va a tener, y ahí es donde empieza la desmotivación, porque ya no hayan cómo ponerse al día y pues eso, para que no se vayan atrasando. Tómenle una captura si gusta. Bueno, ahí estamos ya entonces. ¿Alguna pregunta hasta este momento, clase? Any question? ¿No tienen? Vaya, entonces vamos a continuar. Creo que tienen una mano levantada y un mensaje. Todo bien, vaya. Una mano levantada, ¿nos iba a preguntar algo, Maurice, o estamos bien? Ok, Hola, bien, donde suben la mano, ahí mismo pueden bajarla, ahí ah, pero,
Ajá, Perdón, no, estoy no. arriba, ahorita lo voy a bajar. Se Estoy quedó más arriba, hay arriba, que voy a bajarla ahorita, hay que poner. Okay. Bueno, gracias, gracias. Thank you so much. Seguimos entonces. Importante, ¿nos ayuda alguien ahí, por favor? La asistencia, ¿quién nos ayuda? Gracias, gracias, César. Asistencia al 80% de las clases, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Okay. Sigamos, Eric, por favor. Eric Alexander. Buenas noches. Inicio de clases, horarios establecidos, tener cámara encendida y duración de 60 minutos. Es importante, gracias Eric. Es importante la cámara. Usted va a decir, no, pero es que mi cámara, si no le funciona, repórtela para que no tenga inconvenientes. Y repórtela con soporte técnico, díganos a nosotros para que dejemos, nosotros pasemos la información, que no va a tener cámara encendida porque tiene algún inconveniente. Caso contrario, trate de tenerla siempre activada. ¿Por qué lo de la cámara? Por muchas razones. Para mí como teacher, para mí lo más importante es saber que usted está aquí, porque si tiene la cámara apagada, no sé si tendrá los pies encima del sofá y ahí ya queda dormido, no sé, no sé. Entonces, ya que la única manera de estarle viendo es a través de la cámara, pues yo necesito que tengan la cámara encendida. Si no, yo de repente voy a preguntarle a los que tengan las cámaras apagadas. Ahí voy a preguntar. Yo tengo aquí una pantalla donde estoy viendo la mayoría. Bien puedo ver qué está haciendo Rina, pues sé que está con lentes. También sé que Edwin no tiene la cámara encendida. Sé que Emma no la tiene encendida. Sé que ahí algunos están bien serios, están enojados. Pues aquí lo estoy viendo. Algunos están riendo, de que Yesenia está riendo. Pues yo sé, lo puedo ver. Entonces, pero si no, ¿cómo? Es importante. Eso es también estar presente, piensen. Eso es presencia, presencia. Eso es estar aquí, ¿verdad? Pasaba de repente por ahí un gecko y nos distrajo, ¿verdad? Entonces, let's focus on what we're doing aquí, ¿verdad? Porque si no, eso que nos distrae, quizás dije algo importante, se ve, no lo escuchó y después se queda ahí. ¿Por qué le puso ahí y si no le puso ahora, verbo to be? ¿Por qué le puso el does y no le puso do? O qué sé yo. Ahí son temas de gramática. Así que ahí vamos, eso es importante. Y los ejercicios para la plataforma es importante porque ahí depende también su diploma, ¿verdad? Más bien el diploma es que usted hable. Usted hable. Si el diploma muestra pues tanto usted ha aprendido un nivel, pero si usted va a trabajar y le dicen, hace una pregunta y no la sabe responder, y si le dice Advanced English, pero usted no sabe cómo decirlo, la verdad, como que no mucho hace sentido. Así que, what is important is that you speak the language. That's important. Okay? Bueno, entonces, yo no sé por qué se traba la palabra. Seguramente es cuestión de conectividad o el dispositivo está lento. Ahí habría que determinar. Sí, si yo me quedo todo ahí frisado, me avisan, porque también, ¿verdad? La pantalla o la compu, la tecnología puede fallar, eso siempre. Ahora, si todo el tiempo falla y si hay un problema, que se debe solucionar. Ok, vamos a ya entrar un poquito en materia, son los últimos detalles, el botón de mute o silencio, el nombre completo suyo, la cámara encendida, participación activa, uso de chat, levanten las manos y siempre mostrar respeto, ¿verdad? Aquí nos reímos con usted, no nos reímos de usted, which is different, that's different, ¿verdad? Si yo me río de Luis, allá, es un problema, que me lo veo por ahí de repente, pues no sé, cuando menos, pero espérenme, se la va a querer quitar. Pero si yo me río con Luis, es diferente porque nos estamos riendo, ¿verdad? Juntos. We can share, podemos compartir. Así que bienvenidos una vez más. Así que pregunten, por favor, no se sientan aislados del grupo, de clases de ustedes. Ustedes son los protagonistas. Entonces, comencemos con una actividad sencilla. Solo hoy lo vamos a hacer. Espero que todos participen, al menos los 50, 93 están conectados, para que nos compartan. La actividad dice de la siguiente manera: warm up.
Take turns introducing yourself to get to know a little bit about each other. Así, tomar turnos para conocernos y compartirnos un poquito para conocernos uno al otro. Así, eso vamos a presentarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Les voy a mostrar la siguiente pantalla. Ahí ustedes van a cambiar información. El nombre, ese es mi nombre, ¿verdad? Hi everyone, hola a todos, my name is, ahí va a decir Yesenia, va a decir Thais, va a decir Reina, y ustedes van a saber lo que quieren decir, su nombre, ¿verdad? Y luego, I am, va a decir su edad, y Margarita sabrá lo que le va a poner ahí, I am, y va a decir el número de su edad, years old, tengo tantos años. I live, yo vivo, y es donde viven. Ahí usted le pondrá dónde vive, ahí sabe lo que le va a poner, Rina sabe lo que le va a poner, Bill, usted sabe lo que le van a agregar. I live in, puede ser el departamento o el municipio. Ahí lo cambian. My favorite color, yo le puse que es blue, azul. Usted si es azul, lo deja así, si no lo cambia. I love, me encanta, o amo. Ahí yo le puse una fruta, watermelon. Si usted le gusta la sandía, déjela así, si no, no. Yo le he puesto que I have a son who I love a lot. Si yo le he puesto que tengo un hijo a quien amo mucho. Usted si no le va a dejar ahí, a menos que tenga un hijo, ¿verdad? Luego, my hobbies are, mis pasatiempos son. Cámbialo. Yo le he puesto escuchar música, leer y salir con los amigos. Si así se parece a lo suyo, déjelo así. Le voy a dar unos 5 minutos para que empiece a cambiar datos y luego lo practicamos y lo decimos. ¿Quién se anima a decirlo primero? Pues. La verdad es que todos quieren escucharnos. Así que ánimo, Rina, póngase las pilas a cambiar datos, ¿ok? Vamos, todos. Si alguien no entiende, también me pregunta, por favor. Si alguien ya se siente listo y quiere empezar a compartir, pues excelente. ¿Quién se anima primero? Vamos a dar un espacio para voluntarios que nos compartan sobre usted. Si quiere agregar un poquito más de información, puede hacerlo. Puede hacerlo. Y también quiere remover información también. Comenzamos con Margarita. Excelente, Margarita. Hi, Avery Young. My name is Margarita. I am just, uy, I am 30 years 30, old. 30 o 30. I live in Sonsonate. My favorite color is pink. Y I love beach. My hobby is the listen to the music. Thank you.
Okay, muy bien. Thank you Qué so much, nervios, qué nervios. Margarita. Good job, Margarita. Good job. Okay, I like it. Me gusta, le salió muy bien. Okay, también me gusta el fish. Y también me gusta el seafood, basically. Toda la comida, los mariscos. Okay, that's good. All right, let's see. Vamos a escuchar entonces a Yesenia, luego a Eric y luego a Luis, en ese orden. Yesenia. Hola, ¿ya me escucha? Sí, la escuchamos, Yesenia. Okay. Adelante. Bueno. Hi. Hi, everyone. My name is Maricruz. I am 32 years old. I live in San Salvador. My favorite color is red. I love my flowers. I have a children. My hope are dancing, listening to music, and I love my family. Thank you. Nice, ok. Genial, genial. Ahí bailar bachata, bachata. Ok, good job, ok. I like it. Thank you so much, Maricruz. Usted Thank you. tiene tres nombres: Yesenia, María, Cruz. No, Mari Cruz. Sí, ya vi que así lo tiene escrito, solo la estoy Okay. bromeando. Ok, nice. Vamos, siguiente, Eric. Hi everyone, my name is Eric. I am 29 years old. I live in La Libertad. My favorite color is blue. I love Apple. My hobbies are surfing and off-road. Hey, nice. Si vive en La Libertad, you like surfing. Nice. Ahí vi, ¿cómo se llama? En Surf City. Sorcerer, yes. Okay, nice. Well done. Thank you so much, Eric. Vamos, next You're one, welcome. Luis. Hello, hi everyone. My name is Luis Antonio. I am 57 year old. I live in Aguachapán. My favorite color is blue. I love play the guitar. I have three children who I love a lot. My hobby is play football. Thank you. Nice, thank you so much. Ahí nos va a enseñar entonces el Luis. Yo siempre digo que aprendo a tocar la guitarra, ahí tengo mi guitarra, nunca. Pero sí, ya me puedo, por lo menos ahí do, ya puedo hacer do y re, es más fácil. Ok, so good job, thank you so much. Good, Luis. I like how you speak. Nice. Emma, vamos, Emma. Hi everyone, my name is Emma Gabriela. I am 23 years old. I live in San Salvador. My favorite color is pink. I love the Sunset Beach. My hobbies are listening to music and watching movies. Thank you. Nice. Sounds good. Sounds good. Yes, the sunset is nice, right? I like it. Well done, Emma. Thank you so much for your participation. Luis, Roberto, go ahead. Okay. Hi, everyone. My name is Luis. I'm 31 years old. I live in Lourdes, Colón. My favorite color is black. I love grapes. I have a son too. My hobbies are playing video games, listening to music, and spare time with my family at home. Thank you. Nice. Okay, so you have a son. Do you play with your son?
Do you play with your son? Yes, sometimes. Okay. Nice. Cool. I see. Did you say you love ribs? What? Ribs? Ribs, like, okay. Ribs. Ribs, okay. Uvas. Yeah. Oh, grapes. 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 Uh-huh. Okay. I heard ribs and I say I love ribs too. Ribs, oh. Ribs, you know, ribs. Ribs and then grapes. Just, you grape. Know. Ribs, okay. But ribs are when you go to Tony Roma's. Okay. All right, good. Nice, that's well done. Let's continue. I think we have Reina Isabel. Hi, everyone. My name is Reina Enriquez. I am 35 years old. I live in San Salvador. My favorite color is pink. I love the apple. I have two sons. My hobby are listen to music, go to the beach. Thank you. Okay, yeah, going to the beach is definitely really nice, right? Surfing, you know, that's awesome. And bathing on the sea, that's awesome. All right, thank you. Let's see Cesar Ernesto. Hi. Hi everyone, my name is Cesar Ernesto. I am 45 years old. I live in Lourdes. My family color is blue. My hobby are listening to music. Thank you. Okay, well done, Cesar. Thank you so much. That's a good job. Good. Let's see, Maria Filomena. Hi, everyone. My name is Maria. I am 29 years old. I live in Nejapa. My favorite color is pink. I love dogs. I have a son who I love. My hobby is listening to music and spend time with my family. Nice. Okay. I imagine, right, with your son. Okay. Good job. Good. Maurice. Thank you. Maurice. Gabriela, Abigail. Hola, hola. Perdón. No escuchaban. No problem, Maurice. We. Sí, que escucha todo cortado, pero si gusta es toda la compañera o yo. You can do it. You can do it, Maurice. Usted puede. Okay. Hi, everyone. My name is Vladimir. I am 34 years old. I like this San Salvador City. My favorite color is black. I love this orange. I am from with the blue. My voice is green. Okay, nice, well done. Yeah, reading is a nice hobby. Leer es un buen pasatiempo cuando leemos algo que nos gusta. Ok, hoy sí, Gabriela. Thank you, Maurice. Vamos a escuchar a Gabriela, luego Gladys. Hi, everyone. Hi, everyone. My name is Gabriela Abigail. I am 25 years old. I live in Santa Ana. My favorite color is pink and purple. I love the coffee churros. I love pet walk. I love so much. My hobby, watch series and movies. Nice, okay, so you like watching series, Gabriela. Okay, that's nice, on Netflix. Okay, let's see. Gladys, your next Gladys. Thank you, Gabriela. Gladys? Gladys, hello. Hello, Gladys. Gladys, I don't listen to you. Físicamente no la escucho, Gladys. No sé si el micrófono. Suyo. Está tiene.
Le vamos a dar unos minutos a Gladys para que vea su micrófono. Vamos a escuchar a Carla para ir avanzando. Carla y luego Melvin. Hi everyone, my name is Carla Lopez. I am 28 years old. I live Santa Ana. My favorite color is black. I love you the flowers. My hobbies are listening to music. Thank you. All right, you love flowers. Nice. Sunflowers. Good job. Thank you so much. Appreciate it. Melvin. Go ahead, Melvin. Melvin. Hi, me escucho. Yeah, go ahead. Hi, everyone. My name is Melvin. I am 25. I live in San Salvador. My favorite color is green. I love is apple. My hobbies as listening music and soccer. Okay, yeah, playing soccer is a good hobby. You know, it's, you know, relaxing. And you work out, you exercise. Okay, Yesenia, and then maybe Gladys again. Yesenia? Hello, Yesenia? Your audio, Yesenia, your audio. Voy a dar a escuchar, Yesenia. Gladys, gonna try again. ¿Quieres probar una vez más? Yo creo que el caso de Yesenia con Gladys, el micrófono no está funcionando. Check it out. Revísenlo, please, y luego me levantan la mano. Los que ya participaron, si me hacen el favor, bajan la mano para que solo vean los que están pendientes. Vamos a darle chance a Ana López. Y luego Juan Carlos Vázquez. Hi, everyone. My name is Ana López. I am 34 years old. I am in San Salvador. My favorite color is green. I am love coffee. My hobby is music. Really, thank you. Okay, nice. Yeah, listening to music, coffee, you know. Coffee is good, right? Yeah, cafecito ahí, ¿verdad? Para despertar. Ok, sí. Vamos a darle chance, vamos a darle una oportunidad a JC, Juan Carlos. Go ahead. Hi. Hi, everyone. My name is Juan. I am 27 years old. I live in Santo Tomás. My favorite color is blue. My hobbies are playing soccer, playing guitar, and playing cards. Thank you. Nice, so playing guitar. También puede tocar la guitarra. That's nice. I'm glad to hear that. Veamos los que hacen falta. No sé si Yesenia quiere tratar una vez más o Gladys. Hi, everyone. My name is Yesenia. I am 35 years old. I live in La Paz. My favorite color is black. I love tangerine. My hobbies are listen to music. Thank you. Okay, tangerine. That's really nice. Yeah, I love tangerine, so it's a nice fruit. Okay, and the last but not least, lo último, tenemos a Gladys. Gladys Mariela. Oh, sí, Gladys. Hi, do you listen to me? Yes, I listen to you. Yeah, thank you so much. Okay. Okay, my name is Gladys Mariela, but I used to my name is Mariela, I don't remember how to say it, I'm 64 years old, I live in San Salvador, my favorite color is purple. I love pills. I have some who I love so much. My hobbies are read and cook.
That's all. Okay, thank you. That's all. Thank you so much. So you like cooking? Va a ser, ¿no? Yeah. Una lasaña para ahí, para el equipo, oh, para que nos reunamos en face to face. I can do it for for Christmas. Yeah, for Christmas. Sounds good. Yeah, we can plan it. All right. Thank you so much, guys, for your participation. I appreciate it. Let's see. We have last but not least, I think it's Rina. Rina? Hi, everyone. My name is Rina. I'm 23 years old. I live in Santa Ana. My favorite color is black. I love teach math. And my favorite hobbies are painting and reading. Hi, Rina. Are you a teacher? Yes, the kids. Nice. Es una teacher de matemática. Así es. Oh, that's cool. Va a enseñar números, numbers. Matemática en inglés. Yeah, math in English. Yeah, why not? ¿Por qué no? Excelente. Bueno, qué gusto conocerles, clase. La verdad que es el único día que vamos a hacer esa actividad y pues de repente pues nos compartimos un poquito más y cada quien recuerda un poquito de todos, ¿verdad? Gracias por esa participación. Hoy sí vamos a comenzar ya el primer tema de este día, ¿ok? Así que estén atentos y el tiempo pasa bien rápido. Tenemos como 15 minutos para ver el primer tema. ¿Quiénes ya vieron el tema de ahora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama el tema? ¿Y se acuerdan? El tema de ahora, what is the topic's name? ¿Quién lo vio por allí? ¿Nadie lo vio? La primera sección. Nadie lo ha visto. No problem. Okay. It's nice to meet you. Okay, very good. Yeah, it's nice to meet you. Así se llama el tema. Tienen toda la razón. Aquí aparece. Section one, it's nice to meet you. Ya lo vieron, ¿verdad? ¿Quién sabe qué significa it's nice to meet you? Es un gusto conocer. Creo que como que gusto conocerte. Sí, muy bien. Yo veo a Rina y le digo, Rina, it's nice to meet you, Rina. Me gusta conocerla. ¿Usted cómo me responde? It's nice to meet you too. Eso es lo más típico. O si no, le digo, it's nice to meet you. Usted me dice, it's nice to meet you. También se puede. O sea que mi entonación también podría ayudar un poco. Si no quiero decir tú. Yo digo, it's nice to meet you, Eric. It's nice to meet you. Suena raro, pero te digo, it's nice to meet you, Eric. Eric me dice, it's nice to meet you. Solo por hacer esa entonación, se escucha como que me está respondiendo. Pero vean la diferencia. Luis Antonio, it's nice to meet you. Y él me dice, it's nice to meet you. Pero si quieres, ¿verdad? Si no dice, it's nice to meet you too. Le ponemos too. Y ya es un gusto conocerte. Así, esa es la sección número uno, clase. Y si ya la accesaron, excelente. Si no, pues ahí va a estar la plataforma para que lo puedan revisar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a explicar un aspecto gramatical, el más básico, pero antes de ello vamos a practicar una conversación que está aquí. ¿Ok? Así que aquí vamos. Permítame un segundo, la voy a presentar, la escuchamos, la analizamos y luego vamos a practicarla. Fíjense que se me escapó un detallito que antes de hacerlo lo voy a explicar porque si no, ya no tenga la oportunidad de hacerlo. Que es, denme un segundito. Se lo voy a mostrar porque si no, se me va a olvidar. Dejé, escuché varios decir I live y es bien típico de esto, no lo dije. Antes que se me olvide, se lo voy a decir. Esa parte, clase, dice live, porque eso no es live. Algunos de ustedes dijeron live aquí, pero es live. ¿Alguien sabe por qué aquí es live y no es live? No. ¿Live es vida?
Sí, fíjense que algunos dijeron live y eso quiero explicar porque dije que ahorita que lo recuerdo, se lo digo para que no se me olvide, también ustedes no vuelvan a decir live a menos que sea en otro contexto. Seguramente alguien ha visto live y dice en Facebook aparece live, hasta en rojo aparece live, live. Pero ahí significa en vivo porque ese es el contexto, live, en vivo, en vivo. Pero sí, eso es cuando yo pronuncio live, así miren, live. Pero si yo digo el verbo es live, es el verbo vivir, live. Siempre que ustedes vean que dice I con el sujeto, siempre va a ser I live, porque yo vivo, no yo en vivo, ¿verdad? Sí, yo vivo, I live in, ¿sí? Y para los que dicen lo otro es life, ese es vida, pero es con F, life. Para que lo anoten por ahí antes que se nos vaya a olvidar y así pues ya sepan que ustedes van a decir, el caso va a ser live, yo vivo, I live, nunca live. Live es en vivo, pero es en otro contexto. Por ejemplo, le pueden poner para que no se me olvide que dicen live music, música en vivo, ¿verdad? Live music. ¿Ok? Y lo otro, si es vida, es live, pero con F, live. Eso quería explicar, si gustan lo anotan por ahí. Si alguien ya sabía, pues, excelente, si no, hay que corregir eso para no volverlo a decir así. Solo nosotros vamos a decir, I live en el contexto. ¿Ok? Bueno, entonces hoy sí regresamos a la conversación, que era lo que íbamos a comenzar a ver. Entonces voy a poner el video, ya, en este caso ya les pongo de un solo con audio, y luego pues lo vamos a practicar un par de veces. Presten atención, después podrán verlo una y otra vez en su plataforma, ¿verdad? Pero ahorita ahí aparece, todos van a escuchar. Luego voy a pedir participación. Pay attention, please. Here we go. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Eso es todo. Eso es toda la conversación. No sé si escucho un poco cortado, lo voy a hacer una vez más. Lo vamos a hacer más grande. Here we go again. Aquí vamos otra vez. Hi everyone. In this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, quiero primera participación. Vamos, chicos, quiero que ahorita alguien me levante la mano y diga, yo quiero ser Michael, yo voy a ser Jennifer y lo van a decir ustedes. Tenemos a Eric con el rol de Michael. ¿Quién se anima? ¿Una señorita? ¿Una niña? Lo que quiera, como queramos llamarle, de sexo femenino que sea. Jennifer, yo creo que ahí está Reina ya y está también Reina. Vamos a darle la oportunidad a Reina y luego a Reina. Ok. 3, 2, 1, Eric, go. Hi, my name is Michael Ola. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name, Argyle? It's Miller. That's good, thank you so much. I like it. Buena pronunciación, excelente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero entender. First name, como lo dice ahí, jóvenes, first name significa primer nombre, ¿verdad? Primero nombre, first name. En mi caso, mi primer nombre es Armando. Bueno, sí es mi segundo nombre, pero me gusta más Armando. Armando, mi last name es Argueta. Ustedes sabrán, primer nombre, pues ser Juan Carlos y apellidos ahí, ¿verdad? Last names. Ok, así. First name, last name. First name, last name. Ok. Lo hicieron muy bien, solo la palabra again,
Tenemos que corregirla again, 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 de nuevo. What was your last name? What's your last name again? ¿Cuál es su apellido de nuevo? It's Miller. Ahora, Reina va a ser Reina y César va a ser César. ¿Qué significa eso? Y ya no van a decir Jennifer y Michael. Usen su información, a ver cómo le va. ¿Sí? Listo, se animan. 3, 2, 1, go. Hi, my name is César Hernández. Hi, I am Reina Enríquez. It's nice to meet you, César. Nice to meet you too, César. I am sorry. What's your last name again? It's Enríquez. Nice, well done. Okay, I like it. Me gustó. That was good. Thank you. Allí vamos, ahí va, ¿verdad? Me, like it. Quiero ver, vamos a hacer una pequeña corrección. Cuando ustedes dicen la contraction del verbo to be, que ese es el, uno de los temas de este día, es, aquí aparece contracted, aparece I'm. Si dicen rápido, suena como am. Seamos honestos, am. I'm Jennifer Miller. I'm. ¿Ok? Entonces, para se dijeron I am, lo cual está bien, pero eso es una forma full, completa. ¿Ok? Both are okay, don't misunderstand. ¿Ok? Entonces, pero subo muy bien. En general, quiero escuchar uno más con su propia información. Una parejita más. ¿Quién se anima? La mando a los que participaron, por favor, y dejamos a los que... Juan Carlos y Margarita. Okay. Listo, chicos. 3, 2, 1, go. Hi, my name is Juan Carlos Vázquez. Margarita Paredes. It's nice to meet you, Margarita. Nice to meet you too, Carlos. I'm sorry, what's your last name again, Margarita? It's Paredes. Nice. Okay, I like it. That was good. That was really good, Juan Carlos y Margarita. Quiero preguntarles a todos, ¿se entiende lo que estamos diciendo en inglés y en español? ¿Tiene, ya comprendieron qué está pasando ahí? Sí, se entiende. ¿Alguien no ha entendido? No tenga pena, que de hecho, pues por eso estamos. ¿Se entendió la conversación? Yes. Okay. Yes. Nice, si se entiende, eso es lo importante. Vamos a seguir la presentación. Sí, exactamente, eso es el Margarita. Entonces, voy a mostrarles, quiero que en esta sesión nos vayamos con dos ideas. La primera idea es los sujetos. Alguien va a decir, ya me los puedo, pues está bien, no hay problema. Si no se los puede, pues también tendríamos que, vaya, permítame, le vamos a compartir. Sí, vamos a compartirle la, el primer tema del día de ahora. ¿Qué saben de los sujetos en inglés? Sujetos, los subjects, ¿se los pueden todos en inglés? Levánteme la mano, ¿quién se los puede todos y me lo pueda compartir también? A ver. Los subjects. Sí. Sí, ahí lo escuché. Muy bien. Esos son. Excelente. Muy bien. Los subjects son importantes. Déjenme explicarles por qué son importantes los subjects. Quizás alguien que todos aquí sabemos que el español funciona un poquito quizás, bueno, más diferente que el inglés, porque les cuento, porque en inglés siempre vamos a necesitar un sujeto por cada oración. Eso no se les olvide, siempre. El sujeto debe estar presente en todas las oraciones de inglés, si no, no va a tener sentido. En español yo puedo omitirlo, yo podría decir comamos y yo sé que el sujeto es nosotros, ¿verdad? O comemos, ¿verdad? Comemos. Si digo, comemos pizza, ¿quién es? Nosotros. Pero en inglés no puedo decir eat pizza, tengo que decir we eat pizza. O sea que necesito decir el sujeto siempre, el subject. Por eso que es importante que sepamos que en inglés no puedo omitir subject, a menos que sea una expresión que no lleve que no vaya como vinculado a una persona directamente.
pero por lo general siempre lleva el sujeto. Entonces, por eso quiero partir desde ahí. Si usted se los puede, pues excelente, si no tiene ya la primera tarea. Hacer post-it, ahí poner I, you, he, she, it, we, they, y me los aprendo. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, pues eso puede ser eso, puede ser lo, puede ser it, es para cosas, es un sujeto neutral, puede ser para designar situaciones, lugares, puede ser incluso para algún objeto, ese es it. Y luego we, nosotros, you, que es ustedes también, pero aparece dos veces, y they, que es ellos o ellas, plural, ellos o ellas. Ok, si ya se los puede, nice. Si no, pues aquí está la primera tarea que hay que hacer. Aprendernos los sujetos, los subjects, los verbs, esos son los pronouns, pronombres personales. Ok, entonces, ¿qué le parece si los escribe por ahí, les pone la pronunciación? Si ya se los puede, pues no tendrá por qué hacerlo, pero si no se los puede, vaya poniéndole. Ay, como cuando le pegan ahí una, no sé, una cachetada o le dan una reunión. Ay, yo. Ay. Ay. Ahí usted sabrá cómo le va a poner ay, ahí en sus anotaciones. Luego, you. You es you, 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 you. La Y suena como I, por lo que es you. Luego, he, la H es como sonido de J, he. Luego, she, como que se quiere reír, suena, muestra los dientes, she, he, she. Luego es it, it es un sonido un poquito más corto, es un sonido de I, pero es un poquito más corto, es it, it, it. Luego, we, la W muchas veces toma el sonido de U, por ejemplo, que es we, we, we. Otra vez you, pero en el caso es para ustedes, porque you es tú, usted, vos, todo eso de ustedes es you. Y they, que es ellos o ellas. They. They. ¿Ok? I, you, he, she, it, we, they. ¿Ya? ¿Los tiene? ¿Tiene toda la pronunciación? ¿A algunos no se le ha quedado? ¿Para volverlos a repetir? Ya me los puedo decir, entonces excelente. Pero si no, cópielo por ahí. ¿Qué más necesitamos aprender de esto? El verbo to be. Es nuestro primer verbo que vamos a aprender. I am. ¿Saben qué sabe qué significa el verbo be? Este be. ¿Qué significa ese verbo? ¿Jóvenes? ¿Clase? ¿Be qué es be? Estar. Cero estar, cero estar. El verbo cero estar, ¿verdad? Y los que ya estamos bachillerato, que sea solo ese, los hemos aprendido, ¿verdad? Yo voy a poner inglés, sí, voy a poner el verbo to be, ¿verdad? Es el más básico de los básicos que existen en el idioma inglés. Entonces, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Qué tenemos que aprender? La conjugación. El verbo to be se divide en tres, que es am, are, is. En presente simple. Yo tengo que saber que siempre I am va a ir unido. No voy a decir nunca I are, nunca I is. Siempre va a ser I am. Si ya sabía eso, excelente. I am, you are, he, she, it va con is. Y luego we are, you are, they are. Tienen que aprender esa conjugación. Si yo digo I am, me estoy diciendo yo soy o yo estoy, porque ya lo acaban de decir que significa ser o estar. Si yo digo I am happy, yo estoy feliz o yo soy feliz. Va a depender del contexto que va a determinar si estoy o soy, porque si estoy podría ser que sea temporal y si soy así que sea permanente. Ahí va a depender. Entonces, si yo digo you are nice, tú eres, ¿verdad? Tú eres. No, tú estás. Entonces va a depender del contexto de qué si es o es estar. Si digo we are friends, no sería nosotros somos amigos. No vamos a decir nosotros estamos amigos. Por tal contexto me permite entender qué es o estar. Uno de los dos. Eso es la manera como funciona. Y fíjense bien. Ya casi termina el tiempo, pero fíjense bien. La parte negativa solo le pone not en su forma completa. Y la interrogativa hace un cambio. Am I? Are you?
Is he? Is she? Is it? Para hacer una pregunta. Así funciona esto. Por el tiempo, porque ya casi se nos termina, quiero que tomen una captura a la siguiente slide. Mañana lo vamos a discutir. Es esta. Siempre en la misma línea del verbo to be. Aquí está. Y les pido también que vayan a revisar la plataforma y empiecen a ver el video que aparece ahí, porque mañana vamos, aparte del verbo to be, vamos a revisar, vamos a borrar esto, aparte del verbo to be vamos a revisar los posesivos, mío, tuyo, suyo, de ella, eso vamos a ver mañana. Si se los puede, pues muy bien, véngase, siempre esté a la hora y nos ayuda a expandir más sobre el tema con los demás compañeros, ¿ok? Eso es para mañana. Tómenle captura a esto, mañana vamos a comenzar con esa parte y vayan a la plataforma a revisar los ejercicios y escuchar los audios que están ahí para ir avanzando. Al momento, aquí nos vamos a quedar por el tiempo, mañana retomaremos dudas que puedan tener. Así que clase, ha sido un placer conocerles virtualmente. Una vez más, invitarles a que no pierdan esa motivación e interés que tienen sobre el idioma. Cuídense un montón. May God bless you so much. Take care. Bye bye. Y sonrían, pues no tengan nada que aquí nadie lo han regañado. Sí, hay que tomar agua también. Bye bye. Gracias, buenas noches. Bye. Bueno, buenas noches. Bye bye. See you tomorrow. Buenas noches. Noches. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Gracias. Good night. Thank you. Bye. Thank you, teacher Armando. Good night. Good night. See ya. Bye-bye.